Thank you. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa, El Late Inmobiliario, que tiene la intención de profundizar en aquellos temas de la actualidad en industria y también tener a grandes referentes. Por esto, en esta oportunidad, tenemos nuevamente a Aníbal Ahumada, a quien saludo en este momento. Estimado Aníbal, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, Salvador. Muchas gracias por la invitación a este Late. Espero que. Eh, podamos hacer alguna algún aporte para que eh, los auditores y quienes vean este programa también eh, puedan eh, saber un poco más de lo que este, de, este entreten de esta entretenida actividad. Para quienes no conocen, a Aníbal Ahumada es un corredor inmobiliario con más de 35 años de experiencia, administra administrador de edificios. Fue presidente de la Unión de Administradores de Edificios en Condominio de Chile y fundador de la Unión Latinoamericana de Administración Inmobiliaria ULAI. También tiene sus programas radiales, que lo pueden seguir, en Pauta Inmobiliaria y Hablemos de Copropiedad. El único programa programa sobre este importante tema a nivel nacional. Querido Aníbal, quisiéramos partir conversando un poco por el tema de los gastos comunes. ¿Qué son las obligaciones económicas y por qué tengo que pagar gastos comunes y quién tiene que pagar gastos comunes? Bueno, eh, la verdad de las cosas es que la ley antigua y también la, la nueva, que es la 21442, eh, establece claramente eh, el, eh, lo que significa el, el gasto común. Y la verdad es que para poder entenderlo significa, en palabras muy simples, eh, que hay que solventar todo lo que significa mantener una comunidad. Desde pagar las cuentas del agua, luz, teléfono, eh, eh, gas, el pagar eh, las reparaciones, las mantenciones que se le hacen a, lo, a, a cada uno de los equipamientos, que son muchísimos, que tiene la comunidad, eh, que de, debe pagar los sueldos, eh, la, la parte previsional. Los costos de administración eh, no solamente está relacionado con los honorarios del administrador, sino que todo lo que está relacionado con la parte administrativa del, de, de, de llevar las cuentas y de, de, del, del condominio. Pero aparte de eso, también están eh, incluidos ahora esta obligación económica, eh, cualquier compromiso que esa unidad o ese departamento o casa haya. Eh, eh, digamos, haya sido afectado porque tal vez eh, le pasaron una multa, tal vez eh, esta, algún residente causó un daño a la comunidad. Por ejemplo, chocó el portón de entrada y lo, lo dobló o le hizo algún daño. Bueno, la reparación de eso después se le va a cobrar a esa unidad. Esas son entonces Correcto. las obligaciones económicas. Es, es tan importante vivir en comunidad no es fácil. No. Vivir en comunidad, ¿cierto? Es, es difícil, cada uno tiene su diferente cultura, pero hay cosas que son normales que hay que entender de que la convivencia, la paz social y que mi derecho llega hasta donde llega el derecho del vecino, es muy importante. Por lo tanto, dentro de estas obligaciones que está el pagar eh, los gastos comunes, que hay ordinario y extraordinario, los vamos a ir analizando, es que hay que pagarlos en tiempo y forma, eh, idealmente, porque si nos atrasamos en el pago de los gastos comunes o de las expensas, como le dicen en Argentina, no se van a poder pagar los sueldos, las cotizaciones previsionales, no se va a poder acrecentar el fondo de reserva común. Ahora, querido Aníbal, mire, acá hay un tema que, el, que yo, yo llamo a que en los contratos de arriendo las partes negocian, qué tiene que pagar cada cosa. Claro. Usted, tiene el, usted siempre ha tenido la visión de que el arrendatario ocupante o dueño debe pagar la totalidad de los gastos comunes, pero yo creo que es de justicia, por ejemplo, el seguro eh, contra incendio y otros siniestros eh, de, de los bienes comunes, de las escaleras, de la entrada, de la consejería, ¿quién debería pagarlo? Para mí debería pagarlo el dueño y no el arrendatario. Para usted, ¿quién debería pagarlo? Bueno, para mí eh, como corredor de propiedad y también como administrador, eh, yo creo de que eh, el seguro de incendio, por ejemplo, el seguro eh, eh, de los espacios comunes, eh, el fondo de reserva debería pagarlo el propietario. Esa es mi opinión. Todo va a depender de lo que diga el contrato. Ahora, eh, eh, aclarando un poco lo que tú mencionas en cuanto a lo que yo he afirmado siempre, lo que yo he afirmado siempre y, y, y lo establezco siempre pero cuando converso con los demás administradores, es que nosotros, independientemente del, del acuerdo que tengan eh, entre arrendador y arrendatario, le cobramos a la unidad. O sea, me da lo mismo quién lo vaya a pagar, pero yo le cobro a la unidad, porque no voy a estar haciendo una doble cobranza en el sentido de mandarle lo que, lo, el equivalente del gasto común, perdón, de, del fondo de reserva y del seguro al propietario o, o al arrendador, y la diferencia que la pague el arrendatario. Es decir, voy a estar haciendo dos, voy a ejecutar dos actos de cobranza. No. La ley establece que, todo se, que yo se lo cobro a la unidad. E ellos verán cómo se las arreglan Correcto. después para, para cuadrar los números. Pero esa es la, es, la, es la forma correcta de nosotros los administradores cobrar. ¿Cuál es la morosidad hoy día de gastos comunes a nivel nacional de acuerdo a la asociación criminal que usted pertenece hoy día? ¿En qué Mira, eh. eh Gracias a que en el programa hablemos de copropiedad tenemos buenas relaciones, además con las plataformas, eh, con la plataforma de software que hoy día existen para la, la, la cobranza de gastos comunes, eh, es que podemos decir de que ha aumentado en el último tiempo. Después de la, Durante la pandemia, o sea, antes de la pandemia. Pero hoy día, entonces, hoy día, ¿cuál es el porcentaje más o menos hoy día que tenemos? Yo lo voy a llevar a otra parte. Ah, correcto. Ok. Hoy día estamos cerca del 12-13%, del es el promedio. Perfecto, 12-13%. El condominio, las obligaciones económicas que estamos hablando, debe solventarse en virtud de lo que paga el dueño de la claro. unidad, el departamento, la bodega de gastos y o el arrendatario. En ese sentido, don Daniel, nosotros debemos entender de que cuando hay un desfase, se puede cobrar un interés penal o... Y más el reajuste, es decir, la variación del IPC, más un interés penal a las personas que nos atrasamos o que se atrasan? Bueno, la ley establece que se, eh, hay que cobrar el, eh, el interés, eh, en este caso máximo compuesto, digamos, del interés eh, promedio, es el 50%. Por lo tanto, desde el día siguiente de cuando es el vencimiento, la comunidad está, de acuerdo a la ley, digamos, es facultada. Si así lo estima para cobrar ese interés, pero no más que eso. Y hay Perfecto. que tener cuidado porque muchas veces se confunde eh, eh, el interés con la multa, que son cosas distintas, y lo, lo único que, el, la única sanción que establece la, la ley para la morosidad es el interés y no multa. Perfecto. Lamentamos profundamente, yo sé que usted, Aníbal, también lo hace, todas las, las, las muertes que hemos tenido producto de los incendios en la región de Valparaíso. Sí. Le decíamos lo mejor a todas aquellas personas que están viviendo un momento difícil. Eh, las autoridades dicen que muchos de estos incendios son provocados por la mano del hombre, lo cual está muy mal, porque provocarle daño a otras personas, y sobre todo el fuego es muy complicado, producto que amenaza la vida. También amenaza la integridad de las mascotas, de los animales. Y toda la vida de las personas se va con el incendio. Sus recuerdos, su vida, su esfuerzo. Por eso, querido Aníbal, quería preguntarle también hoy día qué precauciones debiéramos nosotros tomar en los condominios. ¿Por qué? Para que todos que nos están viendo, es importante que ustedes sepan de que cada condominio, edificio, comunidad, tiene la obligación legal de tener un manual de emergencia. Y el manual de emergencia, usted que vive en condominio, por favor pídalo hoy día a su administrador o al presidente del Comité de Administración, porque tiene que leerlo. ¿Para qué? Para saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia, ya sea un incendio, si va a un tsunami. Un terremoto, etcétera. En el caso específico de los incendios, estimado Aníbal, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted eh, daría para estar preparado antes, en el momento, ni de lo que era, pero se sucede, y después de un incendio? Tal como tú estás diciendo, eh, Salvador, la ley obliga a las comunidades a tener eh, plan de emergencia. Eh, y claro, lo ideal sería que lo, le lo leyeran los residentes, pero fíjate que hay que ir un poco más allá. Eh, hay una situación que es de, de, de extrema irresponsabilidad, justamente por parte de, de, de los residentes. Eh, muchos administradores, porque to, todo lo, o la gran mayoría de los eh, prevencionistas de riesgo lo ofrecen, una vez que tienen terminado el, el plan de emergencia, de hacer una capacitación, una charla, para explicarle a los residentes. Y fíjate que el promedio de asistencia a estas charlas, no alcanza al 8%. Claro. Es decir, eh, si, hay, si en una comunidad son 100 unidades, que por lo menos hay dos o tres personas por comunidad, o sea, por unidad, estamos hablando de 300 personas, sí, pero por unidad no, no llega ni siquiera al 8%. Tanto así, eh, Salvador, que en, en una eh, consulta que hicimos nosotros eh, el, el 2010, en febrero, cuando hubo el terremoto de... de de Santiago al sur, ¿verdad? El, el terremoto más grande que ha habido en los últimos tiempos, ni un, ni siquiera un, eh, un edificio, un condominio, eh, ejecutó el plan de emergencia. Correcto. Entonces, eh, la gente actúa de manera eh, muy irresponsable, porque, eh, claro, dice, me la sé toda, digamos, eh, por, para qué voy yo, si yo, pero en un momento así. ¿sí? Y sin embargo, estamos hablando de los residentes, muchos. Eh, trabajadores, nocheros en ese tiempo, que sí habían asistido a estas charlas, pudieron eh, cumplir una labor de héroes, por medio no solamente Bien. de rescatar a los, a, a, a la gente que había quedado atrapada en su departamento, sino que también de cerrar la llave de paso, por ejemplo, del gas, de, de cortar el agua, de subir los ascensores para que no se inunden, porque en muchos edificios además se cayeron los boilers y toda esa agua, miles y miles de litros, cayó hacia los, los digamos, hacia el, el, los subterráneos. Entonces, el consejo, el fue como, dice, como dice Aníbal Uma, el consejo es que usted lea y se prepare y le pida a su administrador y al comité de administración que hagan esta capacitación, que la hagan con urgencia. Porque claro. todos los seres humanos somos responsables en el sentido de prevenir. Y esta prevención es muy importante en momentos de crisis, no momentos de crisis, que usted tenga esta capacitación, que sepa qué hacer antes y durante. Por ejemplo, en, en incendios, si usted sufre... La primera recomendación es que si se puede apagar el incendio, usted pueda apagarlo. Idealmente que tenga un extintor en el interior de, de su unidad. Segundo, que sepa dónde está la red seca, dónde está la red húmeda, cómo se utiliza. En la capacitación lo ideal es que eh, las autoridades del condominio, el administrador, el comité de administración y o oh, a personas que estén encargadas por piso, sepan qué hacer en una emergencia, no utilizar los ascensores, estar en el piso, porque muchas personas mueren lamentablemente por, por el humo más que por el fuego, o cierto, por el humo caliente que, que, ah. que, que respira. Tomar un paño húmedo a efectos de colocarlo y poder respirar a través de él. Por lo tanto, es importante que usted lo sepa. Ahora, estimado Aníbal, le voy a contar, que usted que también, les voy a contar a nuestros queridos auditores, usted es profesor, de nuestro curso avanzado de corretaje de propiedades, el cual va a partir el día 11 de marzo del 2024. Falta en nuestra, poco. falta muy poco, es nuestra única capacitación y le comento, que ya tenemos inscritos, nos quedan cupos a efectos de que te puedas matricular. ¿Qué vas a aprender en este curso de corretaje de propiedades? Bueno, vas a aprender operación venta, cómo vender un inmueble, cómo captar clientes, cómo... Determinar si ese inmueble se va a poder o no poder vender, cómo poder arrendar los locales comerciales. Le cuento a, a quienes nos están viendo también que un porcentaje alrededor de un 15 o 20% de nuestros alumnos son personas que tienen sus bienes inmuebles y quieren aprender a cómo administrarlos, es decir, cómo mantener o aumentar el, el patrimonio. Este 11 de marzo de 2024 comenzamos a través de nuestras clases vía Zoom, lunes, miércoles y viernes. Tenemos el, el calendario disponible en cursos. Inmobiliarios.cl para que puedas revisar nuestros grandes profesores, nuestra capacitación. Vamos a entregarte dos libros de regalo para que los puedas ir estudiando, más de 30 documentos relacionados con la venta, arriendo, administración, mandatos, etcétera. Y también contar con tu participación. ¿Por qué? Porque esta es una experiencia inmobiliaria en donde vas a crecer como persona y también como profesional. Dicho esto, señor director, como todos los programas, vamos a mostrar un inmueble, querido Aníbal. ¿Por qué? Porque en Macluf, abogado de gestión inmobiliaria, también nos dedicamos al corretaje. Si tienes algún tipo de necesidad, nos puedes escribir a propiedades.macluf.cl. Vamos a hacerte una asesoría, vamos a hacer una valoración de mercado y también vamos a colaborarte en la venta o administración. Así que a continuación vamos a ver uno de estos inmuebles. Aníbal, ahí nosotros acabamos de ver este departamento que está en 8 Norte, cercano a San Martín, cerca del casino, porque si a usted le gusta ir a tirar una fichita, ¿cierto? Muy buena ah, ubicación. Muy buena ubicación, está a tres cuadras de Avenida Libertad, y este departamento usted lo puede utilizar tanto a efectos de usted vivir en él, como lo puede arrendar temporario, de diciembre a marzo y después a, estu a estudiante. Por lo tanto, si necesitas tener más información, puedes revisar macluz.cl o escribirnos a propiedades Estimo Estimado Daniel, estábamos hablando que prácticamente el 95% de las personas que vienen en condominio no tienen ni idea de la existencia de el eh, plan de emergencia Así es. y tampoco asisten a las capacitaciones. ¿Usted, ¿Usted recomienda que el administrador entregue una copia de esto digital o o el correo de propiedades cuando arrienda o vende una propiedad? Bueno, eh, sería ideal. De acuerdo a, a, lo, a lo establecido en la ley, eh, es obligación de la comunidad difundir esta, eh, este, este plan de emergencia para que todo el mundo lo conozca. La responsabilidad de cada uno es si después lo, lo lee o no. Pero eh, no solamente es recomendable entregar este, eh, esta información, que es mucha, que está en un. En un, digamos, eh, en un pequeño librito, sino que eh, también eh, poder eh, enviar eh, ciertas pautas, ciertas pequeñas lecturas eh, para que sea más fácil digamos, eh, la comprensión de ella y, y anime a las personas a leerla. Porque cuando se ve un libro grande, gordo, hoy día sobre todo que no estamos acostumbrados la gran mayoría a, a leer, digamos, lo, lo deja ahí y nunca, y nunca siquiera lo abre. En cambio, si cada vez está viendo un párrafo, le llega, le llega una pequeña información a través de una circular, qué hacer en caso de, ¿verdad? Eh, lo más probable es que se comente en la familia y, y sea más fácil la, eh, digerir esta información. Entonces, no solamente hay que entregar ese, ese libraco eh, a, a cada uno, que es obligatorio entregarlo, sino que además este tipo de pauta que ayudan a hacerlo más familiar, digamos, a hacerlo eh, eh, más entretenido. Efectivamente, mire que usted es tan inteligente, Aníbal. Usted, digamos, <laughs> se lo van a llegar ahí de diferentes países. ¿ya? Este, sí, efectivamente, es dividir el problema o dividir la información, ya que podemos ser un poco flojitos para revisarla, así que de esa forma eh, es más eh, práctico y sin duda podemos tener más conocimiento. Ahora, la revisión... De, eh, de la red seca, explíquenos qué es la red seca y la red húmeda, y cada cuánto se le debería hacer una mantención y también a los extintores. Bueno, la, de, la red seca es la que usa, eh, es exclusiva para bomberos, eh, donde ellos se conectan eh, y puedan ahí entonces eh, llegar con el agua al piso que se necesita. Ahí los administradores no pueden meterse en nada. Solamente fijarse, digamos que lo, los sellos estén, estén bien, digamos todos los cierres estén bien, pero nada más. Eh, ojalá los que estén a, están a, hacia la calle tengan algún resguardo para que la gente no le eche basura a este, a este ducto, porque después eso se puede taponear. Eh, ahora, esto es recomendable que cada un par de años eh, eh, se, se llame a bombero eh, y, y, por supuesto, se le, se le retribuya como corresponde por, por, por el esfuerzo, por por el desgaste que tiene esto para el costo de los bomberos, y que te haga una revisión eh, de, de, la, de, de, de la presión de, lo, de la red seca, es muy importante, porque muchas veces pasan los años y los bomberos ponen allí después, eh, digamos, sus mangueras, y con la presión, la fuerza que, que, que entra el agua, eh, en algún lado la revienta, en algún lado la, 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 la puede, puede haber un problema serio. Y esto sí. va, 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 a figurar, va, va, va a hacer que inunde algún departamento o alguna, algún sector. Y Correcto. también tenemos, tenemos la red húmeda, que esa es la que sí deberíamos nosotros ocupar en caso de una emergencia eh, para los primeros segundos, y nada más que para los primeros segundos. Eh, y esta debiera revisarse al menos una vez al año. Bien. Hay comunidades en que no hemos encontrado que eh, después de 12, 15 años que jamás se había, se había digamos, revisado, cuando todavía eran esas otras más, más blandas, más, más planas, Estaban pegadas, estaban quemadas y no salían de nada. Me que hubiera habido un incendio en un momento o lo hubieran necesitado. Una vez al año, por lo menos, hay que extenderla completamente, las de ahora, que son retráctiles, son mucho más modernas, y eh, eh, hacerlas andar, digamos, echarle agua hacia algún bien. lugar para poder probarla. Al menos una vez al año. Esto es tan importante. Primero, quiero, quiero, quiero dar mi molestia. Mire, cuando yo conversaba con, con algunos eh, amigos profesionales, yo les decía, cuando yo sea alcalde de Viña del Mar, ya, es una posibilidad, yo, uno, ¿cierto? Yo, yo, eh, me, eh, yo me cambiaría para allá y votaría. Muy bien, por... muy bien, muy bien, querido Aníbal. Yo le cuento. Mire, el, el ser humano siempre nosotros todos en conjunto le pedimos al otro que haga algo, pero nosotros no, no hacemos lo que nos corresponde. Por ejemplo, cuando está pintado en línea amarilla... En las aceras es para que usted no se estacione conjuntamente con el ochavo para que haya una buena visibilidad en el conductor al momento de maniobrar, ya sea de virar o continuar en dirección recta. Y lo mismo con el tema de eh, los grifos. Claro, muy bien. Es, 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 pero fíjese usted, yo que soy un gran caminante, es impresionante la falta de respeto del ser humano. Bueno. Obviamente, como peatones somos irrespetuosos, como conductores somos irrespetuosos. Y si queremos un mundo mejor, hay que partir por las pequeñas cosas, por los pequeños hábitos, para que los hábitos mayores más malos o los defectos, los vicios, no se produzcan. Y esto dice relación también con echarle basura, que es algo normal, lamentablemente, echarle eh, basura a los grifos de los condominios. Claro. Esa es la primera observación que vamos a hacer. Y la segunda observación que vamos a hacer... Es que es tan importante que usted que vive en comunidad haga caso aquí a la, al prevencionista de riesgo, contrate a un prevencionista de riesgo, lo que usted acaba de decir. De que las mangueras una vez al año deben ser utilizadas. ¿Por qué? Porque imagínense que nos tenemos ante un incendio, un siniestro, y la manguera no, eh, no funcione, la red seca no funcione, la red húmeda no funcione. Ante lo cual, el tema de estar preparados como personas en comunidad. Y fíjese usted, para todos que nos están viendo que son miembros del comité de administración, ustedes saben que es un servicio público, no remunerado en general, y que debemos incentivar a las personas a su propia seguridad. Usted lo, eh, en otro programa lo dijo. Si usted quiere a su familia y tiene niños, lo mínimo que puede hacer es resguardar la vida de sus niños leyendo el manual de emergencia, preguntando, yendo a, a bomberos, porque esto es muy importante. Cuando un sea recepcionado, sea autoriz autorizado por la autoridad a funcionar, bomberos tiene que dar su visto bueno, checklist. Cuéntenos un poco eh, cómo funciona esto y por qué es tan importante. Bueno, eh. La idea, la idea justamente es para prevenir en caso de que haya alguna desgracia, algún incendio, especialmente un amago, en que el bombero pueda estar ahí y pueda eh, eh, revisar cuán práctico es eh, eh, el, el sistema de, de red que tengan, que se cumplan con las normas establecidas, y para eso entonces hay que contratar los servicios eh, de bombero. Yo considero de que es fundamental para el resguardo de la vida de las personas futuras. Esperemos que nunca exista un incendio, que nunca haya un incendio sí. en, 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 en los edificios, pero lamentablemente sí lo van a ver, y, y, y eso es, como se, se, se dice, digamos, en seguro, un riesgo cierto. En algún momento, algún edificio se va a incendiar, y hemos visto sí, cada cierto tiempo que alguno de ellos se incendia por diferentes circunstancias. Entonces, por eso eh, es importante tener los resguardos necesarios. Ahora, eh, eh, contratar los servicios de bomberos es lo menos que podemos hacer, son ellos los que nos van a. Nos van a, a salvar en algún momento dado. Y esto lo digo por una razón bien sencilla, porque también existen otras empresas particulares que son más económicas que bomberos. Entonces le hacen la competencia a bomberos. Pero torpemente, y perdónenme que sea tan franco, torpemente las comunidades se tratan de ahorrar esa, esa plata, digamos, esa diferencia, y contratan a alguien que también puede ser tan experto como los bomberos, pero son los bomberos los que deberíamos nosotros ayudarlo porque nunca nos van a cobrar nada cuando tenga que ir a pagar un incendio a nuestra casa y es una forma de retribuir el servicio que ellos brindan en general en nuestro país por lo tanto yo considero de que no hay que ser tan miserable y en vez de ahorrarse un par de un par de miles de pesos es mejor en este caso ser generoso con nuestros bomberos hay que recurrir siempre a los especialistas hay que recurrir a quienes saben porque efectivamente usted, usted dijo que es un riesgo cierto. No decíamos que nunca sucede, pero es tremendamente relevante. Y otra recomendación que hacemos que, digamos, no, no ayuda a la comunidad, es que usted siempre debe tener un extintor o un matafuegos en el interior de su departamento, de su unidad, de su casa, a lo menos 5 kilogramos. Debe refaccionarlo o cambiarlo en el interior, el químico, una vez al año. Es importante. Porque fíjese usted que la mayoría de los incendios que se producen en los edificios no se producen en los pasillos, no se producen en la conserjería, no se producen en la lavandería, en la sala de juego, se produce al interior del departamento. Entonces, la primera recomendación de bomberos, de los prevencionistas de riesgo, es que si usted tiene una, un incendio, lo pueda intentar extinguir. Y para eso hay que tener un extintor. Por claro. lo tanto, la, la recomendación para todos nosotros es tener extintor o extintores en el interior de su unidad. Querido Aníbal, así es la televisión y quería ir eh, dándole eh, una opción de un comentario final de qué es lo que deberíamos mejorar nosotros como habitantes de la comunidad. Si usted pudiera ser cierto, una persona que se dirija a todos quienes vivimos, los millones de chilenos y habitantes en Chile. Eh, que están hoy día acá, ¿cuál sería su principal recomendación? Bueno, eh, lo, voy a, lo voy a resumir, digamos, con tener una buena convivencia, con tener digamos, eh, buenas relaciones con los vecinos. Eh, el ser considerado, el entender de que eh, mi libertad termina cuando empieza la de los demás, el saber de que muchas veces yo voy a hacer cosas que tal vez moleste a los demás. Si cada uno de, de nosotros nos preocupamos de no molestar a los demás, preocupamos de colaborar, nos preocupamos de, de ser un, un buen aporte como vecino, un buen aporte eh, dentro de nuestra comunidad, lo más probable es que esa comunidad tenga eh, bastante mejoría, por lo menos en la calidad de vida de las personas, al no tener que estar enfrentándose con cosas desagradables. Eh, hoy día, eh, lamentablemente, el individualismo está muy, muy, muy por sobre cualquier otra, otra condición. Lo que me importa a mí no, 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 es, lo, es lo que vale. Eh, lo que necesite la otra persona da lo mismo, por lo tanto, yo hago todos los ruidos que estime necesario, yo cometo todas las faltas que se me antojen, no sigo lo, la reglamentación porque no me interesa. Eso trae una mala convivencia y esa mala convivencia echa a perder el ánimo. Y al echar a perder el ánimo, se ve después en la asamblea eh, cómo, cómo existen esta, estas diferencias, estas peleas, esta forma de, de vivir que en realidad hace muy desagradable el estar en una, en, una, en una comunidad. Y es por eso que la gran mayoría de las personas no van a la asamblea. Correcto. Porque veis cómo los demás pelean y no todos tienen esa, esa, esa disposición de estar viendo cosas desagradables. Si mejoramos en eso, la verdad es que va a ser mucho más, eh, mucho más llevadera eh, eh, toda esta condición de vivir en una, en una comunidad. Y no puedo dejar de decirlo. Y por favor. No le falten el respeto a los administradores. El administrador está tratando siempre de hacer lo que, se, lo, que, lo que corresponda, ¿verdad? Y no porque alguna vez te tuvo que cortar la luz, no porque alguna vez tuvo que pasarte una multa, significa que es tu enemigo. Al contrario, el, el administrador está para velar por el cumplimiento de la ley, de la normativa de las y de la, de la, de la copropiedad. Así es la televisión, querido Aníbal, estamos tremendamente agradecidos con Muy Aníbal Ahumada, expresidente de los administradores de Chile y fundador de la Unión Latinoamericana de Administradores de Edificios. Muchas gracias por haber estado el día de hoy, querida, querido Aníbal. Nos veremos en nuestro curso de corretaje de propiedades que inicia el 11 de marzo de 2024 en cursosinmobiliarios.cl. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí presente. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de salvador.com y también a través de nuestras redes sociales para que también seas parte de nuestra gran comunidad. Un abrazo a todos y nos vemos en un próximo Late Inmobiliario.